Capitanes, bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a un vídeo más. En esta ocasión con otro barco francés, el acorazado Bretagne, muy parecido estéticamente al Courbet, pero con una gran diferencia: sus cañones de 340 milímetros versus el 305 milímetros del Courbet. Además, este barco desplazaba en plena carga 25.000 toneladas. Barco también pesadito. Estéticamente es muy parecido, como ya he dicho, al Courbet. La eslora es de 166, la manga de 26,9, el calado de 9,8, una propulsión con 4S, hélices, perdón, que generaban 29.000 caballos y una velocidad de 20 nudos. El Courbet hacía 21, con lo cual estamos en lo mismo. Este barco nos da la tripulación de 1.133 tripulantes, entre oficiales y marineros. Bueno, ya estamos con la partida. Vamos a ver qué, cómo se nos da. Ya veis, el barco es un zapato, es igual que el Courbet. Usaron el mismo casco, quizás yo creo que fortalecieron un poco la torre central. Me refiero a la torre de control. Y bueno, vamos a ver lo que sí es verdad, que tiene unos cañones y una munición importante para penetrar blindajes importantes. Vamos a ver la partida cómo se nos da. Y espero que nos lo pasemos bien. De este barco, creo que hicieron un pedido inicial de 4 unidades. Solamente se concluyeron 3. Dos de ellas fueron hundidas, se hundieron en batalla, y una de ellas llegó al desguace. El periodo de construcción de 1912 a 1915. Y de 1915 a 1942 los periodos de servicio. A ver, Furtaga, si le damos un poquito de cariño, porque estamos con la puntería mal. Tenemos buenos cañones, pero no apuntamos muy bien. Vamos a ver. Cuanto más se abre el barco, más espacio tengo que dejar yo. Pero en este caso no se está abriendo, se está cerrando, a ver. Creo que quiere girar, no sé. Bueno, voy a tirar aquí porque si no, a ver. Muy poquito, no estoy haciendo daño. Bueno, ahí viene nada, es solo para mí. Que este sí me deja verle. Vamos a ver si cargamos y... porque me deja verle y él me está viendo a mí. Porque ya me está tirando... Se ha encargado uno de los nuestros. No sé si ha sido ahí en medio o por otro lado. Bueno, vamos a ver el Dana este que... Él me ve para adelante, seguramente lanzará torpedos para que me encuentre con ellos. Yo debería frenar este barco. Bueno, pues, se lo han cargado. Yo le he dado un poco de cariño, pero finalmente se lo han cargado. Conclusión: que ahí hay un Izutsushi, el japonés. No ha tirado los torpedos. A ver si podemos dar un regalo al... Porque estamos aquí. A ver si sale de la montaña. Pero son barcos... A ver. Oh, viene para acá. Y el Omaha les quiere dar un par de WhatsApp porque quiere mandar algo. Está ahí junto a él, pero lo va a reventar, sí, pero ha sido, creo que ha sido un toque, ¿eh? Nosotros lo hemos reventado, pero ha sido
con un cañonazo. Bueno, pues esto, el Izusushi ya ha terminado. Ahora vamos a con el Koni y con el Omaha aquel. Quedan tres barcos nada más. Vamos a ver qué pasa. Con estos tres barcos, porque nosotros somos tres también. Aquí el Omaha, desde luego, como me deje tirarle, muere. Ya, creo que muere. No, sí, malo. Bueno, se lo ha cargado el otro. Se lo ha cargado el otro, el compañero. Bueno, pues mejor. Lo que pasa es que yo iba a hacerme pocos puntos aquí, como siga. A ver el Koni. Aquí hay dos grandes ahora. Bueno, nosotros somos tres acorazados y ellos son dos. Está claro que llevamos ventaja. Ahí le hemos dado bien. Vamos a acercarnos más. Vamos a ir tirando de tres en tres. ¿Qué? Ah, bueno, yo estoy pidiendo socorros aquí. Porque es que no veo al otro, no sé dónde está. Ah, que el otro está por detrás. Bueno. O sea que me he quedado solo con estos dos porque, claro, el otro está por ahí atrás. Bueno, habrá que ver cómo me defiendo, porque al final no queda más remedio que hacerle, pero como se tiene todo cañonazo conmigo. El otro está por ahí detrás, no sé qué hace. Bueno, detrás de la isla. Vamos a ver qué pasa. El Koenig viene para mí, yo me voy a girar un poco para que no me den de lleno los dos. Entonces ahora vamos a hacer la estrategia de vida. Venga, a ver si cargamos. Uf, hay dos Koenig aquí. Uf. Dos Koenig. Este tiene peor que yo. Menos mal, el de allá. Ayuda, tío. Nada, no hay forma. Bueno, vamos a huir un poco. Yo creo que le da tiempo a tirar, pero es que está ahí un poco atascadete el tío este detrás de la isla escondido. Vamos a ver. Vamos a tirarle. Él tiene dos, yo tengo dos. O sea que estamos. Venga. No sé qué munición lleva aquel, pero estamos dando caña a aquel. Quizás lleve yo un poquito más de vida. Pero claro, tengo dos barcos que me están tirando. Y eso no tiene visos de ganar nunca en la vida. A ver, si sí, ya viene aquí por ahí al lado, menos mal. A ver. Upa, menos mal que aquel es malo de narices. Porque claro, con dos barcos no hago nada. Ahora lo más probable es que aquel se detenga, ¿no? ¿O no? No llega nadie aquí. Vamos a ver si haríamos toda carga. Tiene buen blindaje el tipo ese. Es duro. Es duro de pelar. Venga, tío. Tira algo. Pega un bombazo por ahí. Venga, le pongo otra vez para que no me dé. ¡Epa! Vale. No me quiero girar del todo porque no tengo los cañones ahí. Vale. Fuego. Un poquito de fuego. ¿Quitamos el fuego o qué? Estamos un poco. Venga. Vamos. Muy bien, venga, vamos, giramos un poco. No, todavía tengo espacio. No, ese no quiero girarla a este. Aquel, menos mal que aquel se está entendiendo con aquel, porque si no. Mira, aquel me gusta cómo va, pero no. Voy a pegarla a este, ¿no? Ah, no, le he pegado a aquel. Buah, este de aquí. Dice el hombre que. Y como me ponga la barriga, me va a dar algo. Venga, Bretaña, a ver qué pasa. Bretaña. Ahí lleva ese ostras, se lo hemos dado bien. El Koni viene persiguiéndome. Viene el pobre hombre loco por pegarme un zambombazo, pero no hay suerte. Estamos defendiendo como gato contra arriba. Ahora vamos a girarnos
para tener más munición, porque es que esto no tiene. No tiene. Ahora se ha girado este. Wow, se ha girado. Me ha puesto la cosa muy bien, mi papi. Muy fácil me ha puesto. Wow. Muy bien. No tengo mucha vida. Vale. Tengo que girar porque si no me va a reventar. Tengo más vida que él, creo, un poquito, y la tengo que conservar. A ver, de momento seguimos, y en cuanto se cargue, ¡buah! Bueno, es duro el tío, es duro el que este es el alemán. Pero es duro, pero no me hace daño, no me está haciendo daño, no sé por qué. Bueno, me voy a girar y le voy a dar con los cuatro, o al menos con los dos que tengo cargados. Los de proa. Ah, tengo los tres. Buah, ahora ya sí lo he dejado. Lo he dejado ahí. Lo mismo. Le estoy haciendo daño ahora, Yo creo que le queda ya este. En cuanto cargue, porque no sé qué está haciendo él. Está con la secundaria, me está haciendo arder, pero a ver si carga esto y ya se queda sin secundaria ni nada. A ver. Ahora. Ya está, listo. Muy bien. Vamos a ver aquel, el otro Connie. Porque este están. Ahí los dos, no sé qué están haciendo. Aquel Connie ha dicho yo, no sé qué hacer ya. Entonces, bueno, vamos a. Ahora tiene por cierto un problema, porque tiene dos contra él. No sé qué barco es el otro, pero bueno. Vamos a. No, está tirando a mí. Bueno, pues ahí llevas esto. Y haz con él lo que quieras. Bueno, ya está, muerto. Este es el último que creo. Sí, este lo va a dar. Ya está, listo. Muy bien. Pues si os ha gustado, regaladme un like y suscribiros al canal, por favor. Hemos hecho 82.000 puntos y tenemos la segunda con 3 hundidos. Muy bien, pues nada. ¿No?